Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a mostrarles este accesorio para la Osmo Pocket, el cual es el accesorio impermeable, el cual va a permitir que usted pueda meter al agua hasta una profundidad de 60 metros, según las especificaciones que da DJI, la Osmo Pocket. En lo personal, a mí no me gusta hacer unboxing o este tipo de video, pero la verdad que esto tiene su ciencia, ponerlo y utilizarlo. Y como casi no hay tutoriales en español de esto, pues hoy he querido dejarle esa base y si usted lo compra, pues sepa cómo funciona y no tenga ese dolor de cabeza para instalarlo. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal Hatu Computo y quien les habla, su amigo Hatu. Vamos a pasar a esta piscina que están observando en pantalla. Por cierto, créditos para el niño. Esa toma la estoy haciendo con el Mavic Mini, que tiene el plus de usted poder volar o hacer vuelos internos porque la estabilidad que brinda es muy bacana. Pero el punto es que en esa piscina vamos a probar este dispositivo y ahí cerca vamos a mostrar cómo se pone. Así que vamos allá. Muy bien, vamos a destapar para que usted mire qué es lo que trae la caja. Estoy esperando que ya haya destapado bien el accesorio manual. Bien, no hay nada más acá. ¿Qué tenemos? Esto es un antiempañante que ya le muestro cómo se pone. Aquí está el accesorio. Quitemos esto. Aquí va a quedar la pantallita de la Osmo. Y bueno, hay un detalle que no dice ni siquiera el manual y fue lo que me motivó a hacer este video. Cuando usted va a colocar la Osmo Pocket en este accesorio, usted tiene que hacerle una pequeña configuración. ¿Por qué? Porque si no, cuando enciende la Osmo, ella queda mirando hacia el frente y como pueden ver, esto no está literalmente frontal. Entonces lo que va a coger es esta parte. Para eso, para que no suceda más bien eso, lo que hacemos es encender la Osmo. Una vez se encienda, vamos a deslizar de arriba hacia abajo. Sale este menú, nos vamos a deslizar hacia la derecha hasta encontrar el icono que es parecido al accesorio, que vendría a ser como esta figura, ¿sí? ¿La ve? Espero que pueda detallar. Estando allí, mire cómo está la Osmo, mirando hacia el frente. Ahí se puede ver. Ahí. Y mire lo que pasa cuando yo toco el icono. Cambia y le voy a confirmar aquí donde dice Power Off, decir que después que quede esa configuración apagar, le doy que sí y automáticamente se apaga y ya estaría listo para cuando la vuelva a encender quede mirando un poco hacia arriba como está el dispositivo. Entonces vamos a destapar aquí, quitemos esto, lo ponemos aquí. Aquí hay un seguro que tiene una flecha hacia donde debemos de jalar para que salga. Sería hacia acá, ahí salió. Y bueno, para ponerla debemos de también retirar esto, que es el que nos permite conectarlo a nuestros dispositivos, si no, no cabe en el accesorio. Y bueno, entonces encendemos, miren que ya está el icono que mira hacia arriba. Deslizamos aquí que encaje hasta la pantalla y ahí bajó. Ahora vamos a apagarla. Bien. Y vamos a utilizar uno de los anti-empañantes. Y va en esta posición. Ahí está. Y procedemos a colocar ahora la guía, este seguro. Aquí que suene. Ahí sonó, ya enganchó. Por eso ya debe estar apagada la cámara. Ponemos esta parte. Hay que ajustar un poco porque va a disparar al agua si no ajustamos bien y entra agua, DJI no da garantía. Que es un proceso en algunas circunstancias. Bien, ahí está bien ajustada. Vamos a proceder a encender. Miren, imagen limpia. Si miramos acá arriba, mire que está mirando la Osmo hacia arriba en vez de manera frontal. Estaríamos listos para probar la Osmo Pocket en esa piscina o el agua. Esperemos que no le vaya a entrar agua porque si no, metido la Osmo. Así que vamos allá.
Y antes que me pregunte, Hatu le responde, ya que parto de la perspectiva de un usuario exigente. Por eso este tipo de pruebas en campo real. Hatu, ¿qué tal las fotografías? Pues queridos amigos, saquen ustedes mismos sus conclusiones, porque esta es la calidad de fotografías que usted puede tomar con este accesorio bajo el agua. Yo tomé prácticamente que una o dos, pero le pedí el favor a Karen, nuestra camarógrafa, que se metiera a la piscina y se sacara un par de fotos, y estos fueron los resultados, así que ustedes allí ya pueden sacar sus propias conclusiones. Detalle para que la experiencia sea mucho mejor: la Osmo Pocket con este accesorio da la impresión de tener muy cerca la cámara, así que hay que mantener una distancia prudente, si no las fotos quedan demasiado cerca. Por eso al final me ubiqué en un extremo de la piscina y le tomé la fotografía manualmente a Karen, mientras ella mantenía una distancia de al menos que 2 metros o metro y medio de la cámara. A eso agregamos una pregunta que me hicieron en una de las redes sociales, en Instagram, exactamente el amigo Edgar de Bogotá, saludos para él y su familia, de que qué sucedía si se llegaba a soltar en el agua, flotaba, y bueno, le dije que le iba a responder. Y como Hatu no cuenta, sino que comparte, pues hice el ejercicio de soltarlo en la piscina y como pueden observar, no se hunde, sino que flota. Eso es debido a que dentro de este accesorio, la Osmo Action queda con aire y automáticamente va a hacer que salga a flote. De allí que, pues, esa sería una diferencia con la Osmo Action, ya que la Osmo Action, de no tener un accesorio que le ayude a flotar, ella sí se va a ir a pique o se va a hundir. Bien, pues espero que esto haya aclarado las dudas pertinentes sobre este accesorio, que es un buen accesorio funcional. Y bueno, si usted quiere en su momento que se haga una comparativa de la calidad de foto y video de estos dos productos, pues déjemelo allí en los comentarios y vamos a sacar el espacio y lo vamos a realizar. Si se pregunta dónde lo puede comprar, bueno, aquí en Colombia se puede comunicar a esta línea, se le estaría suministrando la Osmo Pocket, la Osmo Action o en su efecto este accesorio. Si está por fuera, ¿quién más que a la empresa que permitió que tuviéramos este accesorio, que fue Droner, tienda que hace presencia en Estados Unidos y también hace presencia aquí en Colombia. Bien, si este video te ha sido útil, pues no olvides darle like, compartir, y si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes, porque tratamos de hacer unas pruebas prácticas y en campo real. Recordándole que en la vida hay que insistir, persistir y resistir para lograr las cosas. Bye bye y nos vemos en una próxima.